Bueno, desde el punto de vista de los aseguramientos para celebrar el advenimiento 63 del triunfo de la revolución, se han organizado un grupo de actividades desde el punto de vista del comercio y la gastronomía, por supuesto, tiene también sus aseguramientos. Sí, hoy tenemos como ofertas principales, primero decirle que tenemos una variedad de cenas, cenas en familia, cenas para llevar con servicio a domicilio, para adquirir en el propio o consumir en el propio restaurante, en más de 400 unidades, todas que son unidades de perfeccionamiento, unidades de gastronomía perfeccionada, donde brindan una buena calidad y optan y presumen también de una buena calidad en los servicios. También en toda la gastronomía popular vamos a estar vendiendo en las ferias locales de los propios municipios, en aquella feria del barrio, donde los días 24, 25 y 31 venderán cena. Venderemos también insertado el comercio, no solo la gastronomía, también los servicios para la venta de productos en oportunidades y servicios también en oportunidades en los territorios, pues, como pelados, peinados, maquillajes para niños. Todas estas opciones las tenemos en estos días en función de las actividades de la recreación en el advenimiento del 63 aniversario. Se está realizando la distribución a toda la población de 3 libras de arroz adicional de forma gratuita, que hay que decir que forma además parte de la medida anunciada que la ministra en la mesa redonda del mes de noviembre había informado que tenía una posposición en el tiempo a partir de la no disponibilidad de los aseguramientos. Ustedes conocen que no se pudo realizar en el mes de octubre, no se pudo realizar la entrega en el mes de noviembre y bueno, afortunadamente se está realizando ahora en el mes de diciembre. Otra de las medidas que se han adoptado es que se está trabajando por las empresas mayoristas de alimentos para asegurar la venta de la canasta familiar normal correspondiente al mes de enero el 30 de diciembre, es decir, que toda la población pueda adquirir los recursos a partir del día 30 de noviembre. En igual sentido, bueno, en todos los territorios se están organizando las ferias comerciales y agropecuarias a partir de la producción de la propia agricultura y otras entidades como la industria alimentaria, etcétera, de manera que haya un nivel de oferta a la población en ferias comerciales y agropecuarias que se van a realizar en los municipios y también a nivel de provincia, que en cada uno de los territorios se irá informando los momentos de su realización. De conjunto con ellos, también el comercio ha organizado ferias de oportunidad donde puedan concurrir diferentes actores de la economía para la comercialización de una estructura de artículos que tienen que ver con los inventarios que pueden tener esas entidades y también inventarios que tiene el propio comercio. En materia de los módulos alimentarios que se nos preguntaba, bueno, podemos informar que la segunda distribución del módulo ya se concluyó en Santiago de Cuba, en La Habana y en la Isla de la Juventud recientemente, y que se han ido incorporando el resto de las provincias del país. En estos momentos se está distribuyendo en Pinar del Río, se está distribuyendo en Matanzas, Ciego de Ávila, se incorpora que ya tienen los productos en el país, las tunas y granma, y de forma global se van incorporando otros territorios. Nosotros pensamos que dentro del mes se pueda incorporar, al menos iniciar la distribución del segundo módulo en todos los territorios del país.